Las plantas del barrio, el control del calentón. Muy buenas noches, mi gente. Estamos aquí como todos los jueves en su programa Calentón de Herrera. ¿El Calentón de Herrera? Este, el señor director está un poquito flojo. Está un poquito flojo. Oh, oh. Está viendo muy bien. Claro, no, sí, pero que ella quiere que tú me la pases a mí ya, pues ya presentó. Bueno, señores, gracias una vez más. Los jueves, el Calentón de Herrera, llevándole contenido y apoyando esos nuevos talentos que vienen trabajando de Herrera y también del país, señores. Pero antes de pasar con nuestro invitado, yo no soy la persona que me presto, ni tampoco soy una persona que ando buscando enemistad, ni tampoco sonido. Siempre me ha gustado trabajar, me ha gustado llevar mi proyecto como lo estoy llevando, pero también a los jóvenes que uno no menciona en lo que es el trabajo que están haciendo, no que no están trabajando. Todos los jóvenes urbanos de Herrera tienen su mérito, todos están trabajando. Pero nosotros le damos seguimiento en las redes sociales y entendemos que lo que nosotros mencionamos públicamente es porque sabemos que están trabajando. Ahí no nos ponemos personas que no estén trabajando, ni por carita, ni que por fuera, nada de eso. Aquí no se hace nada de eso. Aquí no hay un favoritismo, como se puede decir, un favoritismo en los artistas urbanos de Herrera. A todo el mundo se le apoya en su todos momento. Son iguales, se le hace el apoyo en su momento. A todos se le ha hecho, a la mayoría, un apoyo en su momento. Pero tampoco nosotros no podemos estar subiendo cosas diario de ustedes. Ustedes tienen sus redes sociales, claro. Uno la ve, uno la comparte, la ley, pero hay muchos también que también desean de que sean publicados. Entonces, hay un comentario que el joven se llama Diamante 70, algo así que se llama. No sé de qué sector es Diamante 70. Atención, Diamante 70, no me presto para esto. Pero te voy a dar un consejo. Antes de tú por lo menos sentirte que tú estás como haciendo sentirte, o no sé si tú estás apagado, o estás prendido, no sé si tú estás cantando, no sé, o tú quieres buscar sonido con el calentón, aquí nosotros no nos prestamos para eso. Respetamos su comentario, pero usted te debe saber que hasta usted mismo se ha mencionado en el Calentón de Herrera. Usted no puede escribir y hacer como un bonchinche, como que no mencionaron a fulano, no mencionaron a Parencejo. Usted no tiene que decir nada de eso. Usted no puede estar buscando como activando a la gente que se ponga en contra del Calentón de Herrera por eso. Aquí nosotros a todo el mundo le hacemos el favor de publicarlo y reconocemos el trabajo de cada quien. Así que usted tiene que manejarse un poco mejor. Si usted no está sonando o no está no trabajando musicalmente, no coja mi página para buscar sonido. Así que eso es lo que yo le puedo mandar a usted y a cualquiera que pueda cogerse con el Calentón de Herrera. Aquí nosotros no nos prestamos ni para controversia ni para nada de esa vaina. Aquí todo el mundo deja su trabajo, así que de más de 70 trabaje su música. Si usted quiere buscar sonido con otra página, pero con el Calentón no. Usted no se va a pegar con el Calentón de Herrera. Así que, Katy, presenta a nuestro invitado de hoy. Bueno, aquí le tenemos nuestro primer invitado. Como todos los jueves, traemos los artistas urbanos del momento, o sea, los que están ahora fluyendo. Tenemos aquí a RT Voz. Muy buenas noches. Aplauso. La gente de La Palma. El Calentón de Herrera. Donde salen los artistas que están pegados. Neutral FM. Bienvenido, gracias por venir al Calentón de Herrera. Gracias por darnos la oportunidad de que la gente sepa que tú estás metiendo mano, que no te mencionamos a nadie más activo, pero tú sabes que tú estás trabajando. cuéntanos. Todo frío, nada caliente, y ustedes, díganme todo. Sí. ¿Cómo están? Bien, aquí, feliz de haberte invitado para acá, a ver qué tú nos traes, cómo empieza tu música. Cuéntanos. A veces no me deja hablar. Como quiere un lío. Que me dejes. Pero ahorita cuando le pasé la palabra, él se quedó en silencio, ¿viste? Claro que sí. Tenía que hacer algo,
sí, sí. Pero tú sabes, no te metes en esos pleitos. No, no le sigas la corriente. Y yo más que tener medio. Exacto, porque después cuéntanos cómo inicia tu carrera musical. ¿Quién te inspiró en el barrio? ¿Cómo tú iniciaste? Porque tú cantas muy bien, ¿verdad? Claro. Tú tienes voz de rapero como clásico. Era sí, él bacana. Tiene su talento. Eso yo lo comencé primero fue improvisando con el George El Gigolo ahí abajo. Es mío. Mi hermano. El Gigolo, un saludo para mi hermano Gigolo. Lo paramos por aquí. No, eso fue ahí comenzando a fluir, improvisando. Yo primero bailaba un baile, se llamaba breakdance, primero. Ay. Y entonces después del breakdance tuve una breve lesión. Y me tuve que salir del baile. ¿Tú eras lo que iba a Olimpo en el parque, a jugar ahí con Marco? Jugar con los pies, con la mano. Con los pies, sí. Yo se me paraba ahí en Olimpo y siempre a los muchachos y estaban haciendo su baile ahí. Sí, ahí era que yo practicaba con los muchachos. Y bailaba breakdance en ese tiempo y luego me metí al freestyle, a la música. Fue improvisando con mi hermano George El Gigolo, sí. Amor y respeto para él. Claro. Entonces del baile te surgió la música, ¿cómo fue eso? Inspiración, yo siempre me ha gustado cantar, tú sabes, pero... O sea, ¿naciste con eso? No, nadie nace con nada. ¿Desde niño? No, ¿o después de grande? Todo se aprende. ¿Te gustó la música? Nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo. Depende, yo nací sabiendo. Ay, ¿qué tú naciste sabiendo? Todo. Todo. Yo lo que no sé. Yo lo que no sé me lo invento. pues bien, cariño. Que, o sea, después de grande te empezó esa emoción de la música. Sí. Fue por fama, fue por buscar dinero, fue para estar en el ambiente, en el sonido. ¿Por qué tú te dedicaste a la música, Urbana? No, siempre me ha gustado la música, siempre. Lo que pasa es que cuando muchacho yo era muy tímido. Okay. ¿Tú entiendes? Yo le tenía fobia a la gente, dedicé a un montón de gente así. Pero ahora ellos me pueden tirar hasta de una tercera. No, una tercera. No. De hecho, tú eres medio tímido aún. No. No, ya no. Ya está activo ya porque canta un reggaetón durísimo. Claro. O sea, de ahí inicia la canción tuya, después de la siguiente que tuviste que parar el baile, para no dejar la cultura, te metiste a la música. Ah, me metí a la música, claro, porque todo un arte. Sí, 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 claro, quería claro. Estar en el arte. Mi primer tema fue en el 2020. Se llama Mente Positiva. No podemos chingar capela ahí. Claro. Dale un chingo de todo, pongan en la cámara, por favor, ahí. Oye, como dice. No me voy a chochar, atrás no me voy a quedar. Mi mente positiva siempre en ocia, en los oyentes que me puedan escuchar. No me voy a chochar, atrás no me voy a quedar. Mi mente positiva siempre en ocia, en los oyentes que me puedan escuchar. No, tranquilo con ponencia y tocójalo con paciencia. Estoy atrás de la moña haciendo mi diligencia. Mientras tengo oído sordo no entra palabra necia. Tendremos papeleta que no habrá una diferencia. Rapeando, no haciendo mala sabería. Todo el mundo va a estar con la nueva mercancía. Los ancianos lo veré riéndose hasta con la encía. Ayudaré a los que me apoyaron cuando yo crecía y mala mía. Eso es una banda bacana. Claro, eso es realmente positivo, porque... Claro, no, y déjame decir que no se escuchó esa vaina de que prende uno, pasa el otro. No. Por abajo. Fue una música como limpia. Limpia, eso sí. Muy limpia. ¿Tú te identificas con la música limpia? ¿No has hecho tú un depósito por ahí picante? No, me ha apoyado todo el tiempo, así como quiera. Me apoyado y o sea, caliente. No que no te apoyen, sino que si tú no tienes un dembow de eso caliente, claro, de lo que lanzan ahora. Dembow, yo tengo otro tipo de música, yeah. Pero todo para cada público. Todo para exacto. Cada público. Y todo también en su cierto tiempo, exacto. Todo a su tiempo. Yo tengo uno con un dembow que dice, muchacha, y esa nalgota, sí. Pónmela de espalda para ver cómo ella rebota, se pone un faldón y como quiera se le nota. Cuando ella lo mueve, da más suena el... Papá, sí, lo apoyamos también. Claro, excelente. El talento no se queda atrás. ¿Tú sabes que, te apoyamos bien. En la música Urbano de Herrera, tú entraste en el 2020, ¿no? Pero a trabajar profesionalmente. Sí, exacto. Porque ya por lo menos antes de tu entrada ya tú tenías varios años ya improvisando, la vaina. Entonces hay que decirle a la gente también, no es que él sacó su proyecto.
No. Ya a trabajar profesionalmente fue en el 2020. Exacto. Porque ya tú por lo menos ibas a los juntos, hacías freestyle, hacías sí. cosas así. En ese momento, ¿qué te pasó por la mente cuando tú ya te comprometiste con la música? Que ya tú dices, bueno, ya yo voy a surgir. ¿Qué tú pensaste? O sea, ¿qué te motivó a subir, a seguir? ¿Cómo tú analizaste del 2020 al 2022? ¿Qué es lo que tú, el resultado que tú esperabas de la carrera tuya cuando tú surgiste? No, porque primeramente yo me sentí, tuve que primero sentirme 100% que estaba positivo. Que estuviera seguro de saber lo que tú ibas a hacer, claro. De que ya tú estabas dispuesto a lanzar tu música. ¿Qué me hizo saber así? Uno mismo, el mejor consejo que uno mismo se da. Exacto, ya tú estabas seguro de que tú ibas a poder. Púsame. Debe de que él te mire la pregunta. No, está bien ahí. Ve lo que te digo. Tú has hecho dos preguntas encima de uno. Ve lo que te digo. ¿Eh? Él ni hace ni deja hacer. Sí, pero deja que porque tú lo estás confundiendo. No, porque estamos hablando de lo mismo. Si yo le hablo de otro tema, son otras cosas. Discúlpame, cariño. Ok, está acusado. Continúa. Dale, mate. Master. Señor, ya, vale. Pero ya. Continúa, amores. Tiene que borrar esta partecita. Pues yo primeramente tuve que sentirme al 100% seguro de que sí podía lanzar música para poder hacer un tema. Salí en el 2020, pero ya yo venía improvisando en el 2016, 4 años antes de lanzar mi primera música, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que yo le digo a los varios artistas que yo veo, colegas y para. No di que de bochinche ni nada, sino primero analiza, enseñárselo a pana, a gente, el Calentón de Herrera, tú se lo enseñas y Calentón le va a dar su opinión original, que tiene que llevar esa respuesta que ustedes quieren. ¿Entiendes? Y nada, así fue. Tú entraste a la música, ¿fue de pasión o fue porque tú entiendes que la música te puede dar algo monetario para tú poder ayudar a tus seres queridos, salir, quedarte en el barrio, salir del barrio como? Bueno, por amor. Por amor. Yo entré por amor, en verdad. ¿Tú estás igual que Gigolo, como por amor? No, es que somos así. Sí. No es de que por darnos un mérito, de que no, que esto yo lo hago por amor y vaina y vivir. Yo no. Es tan tal que yo no tiro ni puya, Calentón. Sí. Usted lo ha visto. Yo soy tranquilo, pasivo, esperando. Tu música normal. 100% natural, la puede consumir todo tipo de gente. Niños, mayores, todo tipo de gente. Haciendo música limpia, gracias a Dios. Tú que estás tío en las redes sociales, y tú que la mayoría, tú conoces el 70%, se puede decir, de lo que cantan en Herrera. Claro. Puede decir. ¿Qué tuve bien de eso y qué tuve mal de eso? De los artistas que están, que tuve mal y que tuve bien. Porque te iba a decir movimiento, pero yo siempre he dicho aquí que lamentablemente en Herrera no hay movimiento. En Herrera lo que hay, varios muchachos que están pegados en estos momentos, claro. Y tienen varios en cada sector, tienen algunos muchachos que son del clan. Claro. Eso igual que tú vas a donde Cali, tú tienes un grupo que está ahí, claro, tú vas... Ese es lo que Cali. Exacto, tú vas en el grupo de Yeo Freco, ahí está el grupo, exacto. Tú vas al grupo de Bellaco. El mismo. Sí, pero... El mismo circuito, pero también tiene también un grupo de jóvenes que también... No hay un movimiento unido, que tú digas, bueno, este es el movimiento. De Herrera. El movimiento de Herrera. ¿Me entiendes? El movimiento de Herrera. O sea, que tú no sabes si hay un movimiento en Herrera. No, ya yo entendí lo que él quiso ha dicho. Sí. O sea, si en mi bloque hay un movimiento, usted está diciendo. No. Te voy a hacer la pregunta nuevamente. Tienes que guardar esa parte. Sí, mira. Okay. Yo te preguntaba, ¿cómo tú ves el género urbano de Herrera en este momento? ¿Y qué tú le ves bien y qué tú le ves mal? De todo, de lo que está. No, en verdad, yo lo veo todo bien. Yo lo veo todo bien, ¿por qué? Porque yo lo que estoy viendo es que ellos están trabajando. Okay. El que está trabajando para mí, está todo bien. Cuando se detiene uno, es tan tal que ellos lo saben todo lo que me van a ver. Yo le digo, manito, ¿qué fue? Ponte para eso, no te detengas, usted es duro, ¿qué fue? Dale para allá. Normalito. Siendo que
si hace su controversia, ya van de ellos, ¿tú entiendes? Sí, sí, ellos tienen que tratarse de las consecuencias después de ir para allá. Sí. Pero no, ellos me hallo todo bien, ellos están bien, están trabajando, chamaquitos están fajados, te lo has visto. Tú sabes que el movimiento está bien, no hay problema con el movimiento, no, no. Para mí no. Tazo. Que todo el mundazo haga, está haciendo su diligencia. Tu diligencia. Está haciendo todo el mundazo su diligencia y eso se está viendo, mira, hermosísimo. Yeah. Por eso tienen el ojo en Herrera. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Con quién tú grabarías en Herrera y con quién tú no grabarías? ¿Con quién te gusta, no, te gustaría grabar y con quién tú no grabarías del género urbano de Herrera? De los mejores que están, ¿con quién tú dices, no, yo no grabo con ese? Bueno, te voy a decir algo. Dale. Si comienza a rapear el primo mío, hasta con ese grabo. Todos son míos. Con todo. Todito. Atención. Graba real, con todo. Real. Yo soy con de todito, son míos, todos son míos. Pero esto, porque todito dicen lo mismo. Entonces no hay par en Herrera. No. Todo el mundo está amor y paz. Amor y paz. Es que es así. Es el ¿Tú estás seguro? Vamos a salir. Senasa. Yo voy a salir por los barrios a ver si es verdad. Dele. Yo voy a salir para ver si es verdad. ¿Sabe cómo yo soy? Voy para allá, para La Palma, a ver qué es lo que es. Y me voy para La Palma de 10 en la esquina, a ver qué es lo que no, ¿verdad? Porque es que todos se llevan bien. Todo el que viene aquí, sé mi hermano. No, claro, pues la real, toditos son hermanos míos. es que esa es la real, Calentón. Sí, si ellos te lo dicen y yo te lo digo también, ya no, somos, bien, ya para bien, que tú veas bien, que es verdad, que bien. El confort está. Está bien, está bien. Entonces tú grabarías con todo el mundo. Con todo. Bueno, ahí está. Calentón, si me dice vamos a un dembow, yo lo monto. También, no, el tipo está open. Trabajo. Sí. ¿Cómo pasa el día a día? ¿Cómo tú haces? ¿Dónde tú pierdes más el tiempo? ¿Cómo te manejas? ¿Cómo está la picada? ¿Cómo está la cosa ahora mismo? Para tú manejar la música. Ahora mismo está piel de culebra. Está piel de culebra. ¿Qué significa de piel de culebra? Durísima. Durísima. Ya tú sabes. Está piel de culebra, está todo mangrino. Todo mangrino. Hasta los que están trabajando en empresas tan bobos. Oye, los que están trabajando, imagínate uno. Sí, sí. Uno trabaja, yo trabajo independiente, okay. Chirro, independiente. No, y la picada está todo bien. Vamos a hablar para darle forma a ese trabajo tuyo. ¿Tú quieres un versito que te cante? Okay, que dale, te... dale, dale, dale. Oye, como dice, esto no es tiradera para ninguno, porque yo lo que fluyo así. Ya tú sabes, no hay tiradera, señores, no hay tiradera. Para que tenga claro. Rapero de tercera, a ti nadie te hace la segunda, se trata en bow rap y como quiera tú no gusta, estoy loco que te plante pa' mandarte pa' la tumba y pa' que vea como la mercancía en estos escutas y profundo como sea, aunque me vea pacífico ni teniendo mi plano, me verán los metros cúbicos, su experimento fallido fue por falta de químico o qué, o falta de ADN, de político mentiroso, ustedes lo que son escandalosos, gare crea, lo busca por su círculo vicioso, me teme, porque sabe que si peligroso, tigre de que si cogen presión de este oso perezoso, mira, no es lo mismo llama el diablo que ustedes reguindarse de su bozo. Mira, te vemos mucho, te vemos que lleva una amistad con Gigolo. ¿Cómo ustedes se llevan tan bien, tan sano, tan que no hay esa como esa que si yo me muevo el fulano se va? No, ¿cómo es esa amistad? ¿Cómo Mira. Ustedes pueden conservar siendo los dos, que los dos también cantan, también rapean los dos? Porque hay algo que viene desde... Porque recuérdate que siempre, tú sabes que las, ¿cómo se dice? La unión a veces, la música, nunca duran hasta siempre. Tú sabes, está Wisin y Yandel, ahí están... varios artistas más también, que eran dúo, Chris y Desire también, que comenzaron juntos, los Pepe comenzaron juntos. Muchos artistas, mismo Rochi y Kiko comenzaron juntos y después se dividieron. ¿Cómo ustedes tratan de mantener esa amistad sincera siempre? Bueno, yo y Georgie, es que eso viene desde muchachos. Nosotros nos criamos juntos, como quien dice. Nosotros venimos una amistad desde... como desde los 10 años, ¿entiendes? Y siempre, todo el tiempo activo hemos estado. Es tan tal que nosotros nos llevamos tan bien que hay un plato redondo y hacemos así. ¿Entiendes? Lo dividimos para los dos. Es hermano mío. Yo digo lo hermano mío. Digo, es hermano tuyo. Si es hermano tuyo, hermano mío también. No. De una vez. Hermano mío. De una vez. No es que somos dúo, sino fluimos juntos y hermanos. Somos hermanos.
¿Qué viene ahora para este mes? ¿Qué, cómo están los trabajos, las colaboraciones? ¿El artista pegado de Herrera te siguen, te dan seguimiento? ¿Tiene algún contacto de ellos? ¿Te han dicho fulano esto? ¿Cómo se desenvuelve? Bueno, yo paro mucho más con Gigolo, en verdad. Okay, vamos. Yo paro más con Gigolo, he visto a Yeo y Yeo me ha saludado y somos uña y mugre. Yo me llevo bien con todito, de verdad, Calentón. No hay riña. Yo estoy buscando riña. Ese yo estoy buscando riña. Eso es Katy que está en eso. Yo no soy Katy. Mira, que tú estás buscando riña. ¿Y qué es lo que dice él? Él siempre está en chimo. Él vive contigo. Todo el tiempo. Esa parte de guitarra, ¿viste? Ya tú sabes, donde ella me tira, que no salga. ¿Donde tú tiras así? Sí, donde yo sé. Donde yo le tiro para que salga tú ahí. Se pase ahí. ¿Cómo está el barrio? No me dijiste ahorita, cuando te pregunté, ¿cómo está el barrio, la gente? ¿Cómo está el apoyo? ¿El apoyo? Sí. Me están dando más apoyo ahora, sí. Es verdad, porque muchos artistas en el bloque han comenzado, tú sabes, y se han quitado. Okay. Y la gente, ¿cómo va a poner? Te escucha una música, está bien, te lo aplauden, el público espera más. Okay. Si tú te quitas, ya tú sabes. No. Entonces ellos, como están viendo que yo estoy trabajando constante, me están apoyando. Claro. Lo importante no es detenerse. Lo importante es con las condiciones que uno tiene. Porque los procesos son así, los procesos son difíciles. Todo difícil. Nada es fácil, señora. Usted quiere hacer fácil, voy a hacer lo malo. No. No, yo digo, el que quiera hacer lo fácil. Tú no, pero mucha gente quiere lo fácil, mucha gente quiere verse como te va a ver tú en un año y pico. No. Porque tú estás enfocado en tu proyecto. En que tú no tengas la mínima solución en el momento, pero tú no dejas de hacer tu música. No. Tú no dejas de estar escribiendo, tú no dejas de estar en las redes, tú no te detienes. Y hay mucha gente que el día que no tiene dos pesos, no. Dejan la música, dejan todo. Yo aprendí algo que lo cogí para mí. Yo lo hice, esa palabra que me dieron a mí, yo la cogí para mí. El tiempo pasa como quiera. Si tú haces algo, pasa. Y si no haces, también pasa. Sí, pero... ¿entiendes? Porque si tú no tienes la posibilidad de tú salir para adelante, entonces te vas a quedar sentado a esperar que llegue el tiempo, que me pase el tiempo. Entonces viene el tiempo pasando. Cuando tú me vas a despertar, y diga, pero yo puedo hacer eso, pues ya tú no puedes, porque la edad tuya ya a tu papá viejo. Sí. Tú desaprovechaste una edad de juventud, di que no, que el tiempo va a llegar. El tiempo no llega así. Tú tienes que salir a buscar. Es tan tal que para mí, el tiempo y yo nos llevamos uña y mugre, porque yo lo que hago es paro fluyendo con mi hermano Vikingo y yo y el Gigo, lo paro fluyendo, yo paro escribiendo mi música. Va a tener que ser un junto, tres, y sentarnos ahí nosotros, y compartir. Tú verás que eso es. Vamos a llevar a Katy para allá. Lleva a Katy. Sí. Si Ezequiel va, yo no voy. Ella vino preparada hoy. Déjate los guantes. Ah, una pregunta, güey, ahora porque oye, pero yo no entiendo, no, sigue tú, cómetelo. Sigue. Pregúntale. No, pregúntale tú. No, ahora. Pregúntale tú porque tú te lo cogiste para ti solo. No, pero. Cada vez que pregunto algo, él de una vez está ahí. Pregunta. Fiti, tiene que ser Fiti. Sí, pregúntale, Katy, El tema de mujeres, pregúntaselo a él. Dale. No, pregúntese quién dice. Pero vamos a pasar la noche entera así. Pase, que yo estoy llorando. Oye, ¿y la chica cómo están? Cuéntame. Yo no ando de que... Tú nada más tienes una. Una sola. ¿Tú porque ella te está viendo? No. Segurito que sí. Ella lo sabe cómo yo soy. Ella te está viendo. No, ella sabe que ella sí. Tú no te vas a matar tú mismo. Yo lo veo en amor a ella, yo lo veo en amor. ¿Él me ha visto? El que sube su... Tú eres tú. Mira, esa es la única. Sí, la única. Esta tal es que sube una mujer a su Instagram y en todos los lados. Y lo tiene en todos lados. ¿En serio? ¿En serio que estoy con ella? De verdad que sí. Dice tú, ¿qué tiempo tienes de relación con ella? 2 años vamos. Para 2 años vamos. Qué bien. Para que vea. Ya, el tiempo pasa así, eso sí, el tiempo pasa así. ¿Quién te acompaña?
¿Cómo así? ¿Qué te acompaña? Ese es amigo mío, se llama el Vikingo. Vikingo, estoy mencionando. Ese hombre sí. Va a acabar con la era moderna porque él es vikingo de allá y tiene unos versos. Ya tú sabes, es duro rapeando. Yo quiero que tú lo invites. Está bien. Mira, en las redes sociales, tú sabes que hay unos cuantos pleitos en las redes sociales de este muchacho, ya se me olvidó el nombre. Sí, que Coquilluela y Residente. ¿A quién tú vas, Coquilluela o a Residente? Y primero, antes de decir a quién tú vas, ¿tú ves eso bien en el género Puerto Rico? Que estén así... No, tirando. Sí, eso también despierta más oyentes. Okay. Eso despierta más oyentes, pero Residente va a tener que buscar otra casa. Otra casa, Residente. Va a tener que buscar otra residencia. Porque Coquilluela te da aguacaco pelado. Y tú, pero ya el Residente siempre se escucha en esta controversia de tiradea, siempre he estado en eso. Pero yo ahora siempre he dado. No, tú sabes que cuando Coco tira hay que bajar la cabeza. Sí. Si no te lo va a volver en claro. Yo voy a tener que escuchar, yo voy a tener que escuchar esa tirada de Coquilluela y Residente Calle 13. Entonces tengo que sentarme a escuchar para así te ve cuál es mejor. No, para mí. Bueno, para mí, ya, cuando te lo escuche, usted me da su opinión, okay. Pero Coquilluela sin vaselina. Ok. Para no decir otra cosa. Tú sabes que este programa, un poco corto de hora, sabes que tenemos otro invitado. Ya después del día 8, nosotros venimos con la nueva temporada 2023, donde solamente se va a hacer una sola entrevista todos los jueves. Ya nosotros vamos a quitar el límite de los entrevistados, porque entendemos que tenemos que hacer algo diferente a lo que hacen muchos programas. Y nosotros por eso así comenzamos con los tres invitados. Claro. Porque entendemos que eso sale para todo. Y si una hora, un día, uno en una hora entrevista a tres gente. Claro. Hasta cuatro, si es posible. Exacto. Pero ya como ya casi estamos ya terminando el año, queremos terminar el año con una nueva temporada 2023. Vamos a aprovechar que un solo invitado. Te preguntábamos... ¿Cómo tú ves el género urbano? Me dijo que lo ve bien. Claro, todo bien. Las colaboraciones, vienen algunas colaboraciones por ahí. No tiene problema en el género urbano. Ninguno. Ellos lo saben. Te queman el Instagram ahorita, sí. Quemen el Instagram si yo le ha faltado alguno, si tenemos riña, para yo saber. Yeah. Para yo hacer así con el tirapiedra. Yeah. Él tiene Corozano. No, por si acaso. Porque yo ¿Cómo tú te ves para el 2023? Se faltan ya como 4 meses. Bueno, yo me estoy viendo bien, en verdad, pero a nivel de la música y todo, yo se lo voy a dejar a papá Dios, porque yo sé que él va a reconocer el talento mío. Okay. Y los oyentes también. Calentón, yo quisiera que usted hiciera también como una música y que usted fuera el... Va a poner como el que ministre esa música. O sea, su canal de YouTube. Ah, mi canal de YouTube. Sí, a lo que han venido aquí. Okay. Sería algo bonito, ¿qué tú crees? Ok, no, está buena la propuesta. La propuesta, la propuesta. Digo yo. La propuesta la vamos a coger. Porque usted es un talento urbano y está trabajando. Pero nosotros estamos trabajando ya para algo que viene preparando. Estamos preparando. Y quizás usted sea uno de los... De lo que vaya en esa... ¿En esa tombolita? En esa tómbola. Sácame mi número. No, estamos, yo estoy estamos, ahí. Estamos en eso, estamos trabajando. Estamos yo todo trabajando. Positivo, menos cuando... Porque, como te digo, estamos trabajando. Menos porque si hacemos algo... si hacemos algo bien, hay que hacer algo bien profesional. Claro. Estamos trabajando. Hoy mismo, antes tú decimos, hoy mismo hice contacto con varias gente y solamente vamos a coger 7. ¿7? 7. Está bien. Porque vamos a hacer algo... Algo duro, algo a otro nivel. ¿Yo puedo dar una opinión? Claro que sí, claro. ¿Tú sabes cuáles son los raperos? Claro que sí. ¿Tú sabes cuáles son los emboceros? Claro que sí. 7 de cada uno. Claro que sí. Se bonito así. No, pero este es un proyecto. Nosotros 7 vamos a usar más raperos que de emboceros. No, ahora, claro. Si tú eres el embocero y tú eres rapero, bueno, está bien. Si tú rapeas bien, esa es la vuelta. No, yo soy una Ford 4x4. Tranquilo. A todo terreno. Tranquilo. Siempre, yo te voy a avisar. Dame seguir coordinando.
Claro. Eso lo vamos a hacer en noviembre. Estamos activos, positivos. En noviembre. Ya casi. Todo positivo, nada. Claro, sí, todo positivo, menos cuando digan ni que tiene el SIDA, negativo. Ya. No, muchacho. Para que tú veas que hay algo negativo, sí, hay algo negativo siempre. Danos tus redes sociales, tu número de contrato de contratación, cómo te pueden buscar la gente que quiere colaborar contigo. Contigo. RD Boss RD en Instagram, en YouTube RD Boss, ahí está en Instagram, tengo ahí con quien se puede contactar para todo. Ya. Todo positivo. Termino ahí con una ráfaga que tú quieres. Una rafaguita. tú lo mandas a nadie. Eso no, pero yo lo voy a rapear un chin para que te lo vea. Rapela a tus tigres, oye, tú no te entiendes a ninguno, ¿qué es lo que? Mira, no, sí. Ahora que a última hora te quieres meter en Sí. No, pero que tú, espérate, esto no es una hora santa aquí. No, esto no es una hora santa, yo soy rapero. Aquí el tiene cielo, ¿verdad? Que de Herrera. No te lleves de Ezequiel. Tiene que ser calentón aquí. No te lleves Ezequiel. Míralo como dice. Ahí. Dale. Mira, lo quieren matar y quiere que te maten a ti también. Sí, y el coño lo sé. Espérate, no me ayudes. Él quiere que se caliente. Dale. Oye, como dice. Soy cristiano en el fútbol, en el baloncesto, LeBron. Sentimiento como Don, pero ronco como Calderón. De la leña y el fogón cuando yo pongo la chispa. Soy el Superman que no lo para la kriptonita. Ahora siente el hip hop de un verdadero nigga. Erra tenía zapata, pero yo le hice la viga. Jim Boy me dio un consejo que no baje y que le siga. Que el tiempo mostrará que era un big papi de tu liga. Desde ese día yo nunca le he bajado. Mejor le puse empeño a mis. Cosa. No. Dale. Él va a contestar parte, tranquilo. Ah, porque yo entendí otra cosa. No, dale, tranquilo, cúsame. Se me instaló residente con un ojo medio bico, traficando kilo erra cada vez que suelto un disco. Estos chamaquitos tan adictos por lo que yo he escrito, nota alta, mezcla pastillas, hey perico. Se me instaló residente con un ojo medio bico, traficando kilo erra cada vez que suelto un disco. Estos chamaquitos tan adictos por lo que yo he escrito, nota alta, mezcla pastillas, hey perico. Un aplauso. Es una vaina más que viene bien, calentón. Está bien. Un placer, manito. Vamos a unos cortes comerciales y en breve regresamos. Despídelo. Pero él se despidió y dio todo su red. Con su nombre, todo. Gracias. Bueno, gracias, cariño. Box, T-Box. Me dijiste jefe. Dios. Lo único que está en inglés, ¿oíste? Pero me dijiste jefe. No, eso me llora en su palo ahorita. No. Tranquilo. Para que le den su palo ahorita. Gracias por estar aquí con nosotros en el Calentón de Herrera. Vamos a unos breves comerciales y en breve regresamos con tu programa Calentón de Herrera.